Cine, Festival de Cine Global. Temas globales, historias personales. Vuelve el más importante evento cinematográfico del país, que no te lo cuenten. La quincena de la cinematografía dominicana. Más productores, más directores, más estrellas cinematográficas, más películas, más cortometrajes, más documentales, más talleres cinematográficos educativos, más escuelas, más colegios, más festival. Síguenos en nuestras redes sociales. Festival acreditado por la FIAP Funglode. 20 aniversario. Buenas noches, amigos. Gracias otra vez por estar aquí con nosotros en esta simple conversación de amigos que hemos denominado Global Talks. Hoy el tema es un tema muy, muy conocido, muy querido y muy aplicado por todos nosotros, en el sentido de que lo único que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos es comunicarnos. La primera comunicación, todo religioso, lo primero que trata de comunicarse con el Todopoderoso y automáticamente comienza a pedirle que lo proteja y que lo nutra, que lo guíe, la sabiduría le dé por delante. Y luego continuamos con la comunicación, que nos levantamos, nos comunicamos con nosotros en el espejo, después vemos la televisión, después nos comunicamos con el café. En fin, la comunicación es parte de la vida y de el diario vivir de todo el ser humano. Jonathan, esto buenas noches, Omar. Gracias, Omar, buenas noches, gracias por la invitación y al amigo Huáscar, que yo le pedí gentilmente. Entonces, eso que decías de la comunicación es algo inherente al ser humano. Uno comunica de todas las formas, hablando, no hablando, durmiendo, no durmiendo. O sea, todo comunica, porque el ser humano es un ente que por naturaleza comunica. Eso es algo que se manifiesta a través de la cultura. Y ese primer slide que nosotros teníamos ahí, que me encantó cuando vi esa frase, buscando los materiales, de que comunicarse es el modo como las culturas funcionan. Se construyen y se transforman. Comunicar, propiamente como el nombre lo dice, la definición más simple, no es más que la acción de comunicar. Comunicación es eso, es la transmisión de un mensaje. Uno transmite un mensaje a través de un código canal o medio entre un emisor y un receptor. Eso nos traslada a nosotros como a tercero o cuarto de la primaria. Eso es una cosa muy, muy básica y eso no ha variado, ni creo que vaya a variar. Eso es comunicación, un mensaje como usted lo pueda transmitir, por seña, por señales, con humo, como usted quiera, pero es transmitir un mensaje. Ahora, ese mensaje ya va cargado de muchísimas otras cosas, de factores culturales, de estados anímicos, etcétera, pero ya eso es otra cosa. Al fin y al cabo, lo más básico de la comunicación es eso, ¿verdad? Eso es comunicación. Ahora, hay tipos de comunicación, vamos a ir repasando rápidamente, ¿qué es eso? Comunicación verbal, no verbal. Dentro de la verbal tenemos la oral y la comunicación escrita. Por ejemplo, culturalmente, los jeroglíficos. En la no verbal hay muchas inferencias. Ustedes ven cuando, que yo pienso que él está guapo, yo pienso que él está contento. Sí, pero eso es lo que tú piensas. A lo mejor esa persona no está así. Entonces, sin el uso de palabras, y en muchos casos de forma inconsciente, hasta los movimientos que hacemos, corporales, posturas, miradas, la forma de sentarnos, por citar algunos ejemplos, son formas de comunicación no verbal. Y aquí sí entra mucho el factor cultural. El ciudadano que se crió en Oriente no es igual al de Occidente por muchos factores culturales. Entonces, fruto de esas transformaciones en nuestra, ¿verdad?, en nuestra composición geográfica, en nuestra crianza, va evolucionando también nuestra forma de comunicarnos. Y nosotros que somos súper afables
los caribeños, ¿verdad? Porque tenemos ese clima, podemos ir a una playa tanto en enero, que es invierno, como en julio, que es verano, eso lo podemos hacer nosotros. Pero la no verbal ha sido la comunicación que más ha evolucionado en la historia, a lo largo de toda nuestra historia, porque en esta etapa de la evolución, en la que aún no existía el uso de las palabras, la gente tuvo que evolucionar. Entonces aquí entra un factor cultural bastante complejo. Entonces la comunicación también se puede dividir según el número de participantes, por lo que tú decías, yo hablo con el café, yo hablo con la comida, yo hablo con el café. O sea, tú tienes una comunicación personal, tú hablas contigo. ¿Qué te pasa, Omar? Tengo que enfocarme. No estoy entendiendo esto, déjame ponerle mi parte. Es una comunicación que tú tienes contigo y que es necesaria. Es necesaria. Hay gente que dice, déjame consultarlo con mi almohada. Hay una comunicación también que es individual, que es esa comunicación que podemos tener tú y yo, Omar, tú y yo, Huáscar, que no es colectiva, que es entre nosotros, ese diálogo. Hay una comunicación colectiva de dos o más personas y hay otra que es masiva. Aquí entran los medios generalmente. La masiva, esa Omar la conoce perfectamente bien por el cine, es que hay un emisor y múltiples receptores. Pero aquí hay un solo canal, solo habla el emisor, porque el receptor escucha, ve, entiende, pero no puede hablar. Cuando tú lees un periódico, tú lees, pero tú no puedes responderle al periódico. Ahora existen las redes sociales en donde se interactúa, se habla de ese internet 4.0, en donde ya no se habla en una sola dirección, sí, pero ahora, pero siguen existiendo medios de comunicación tradicionales en donde no hay esa interacción. El periódico tradicional, el impreso, no tiene esa interacción. El cine tradicional no tiene esa interacción. El teatro, tú puedes decir, me gusta, bravo, pero el artista está enfocado en su obra. Entonces, esa es la comunicación masiva. Según el canal... sí, adelante. Jonathan, con relación que tú decías, y como estamos también en ambiente de cine, inicialmente el cine nació mudo. Cuando Charlie Chaplin y esa película eran películas mudas y comunicaban mucho, ¿no? Claro, claro, muchísimo, muchísimo, cargada de emociones. Ese cine es bellísimo. Omar debería darnos a nosotros una charla de ese cine. Ese cine, como ustedes dicen, no es que era bellísimo, es que ese fue el corazón del cine. O sea, esa es la esencia. Ese es el Big Bang de lo que es el cine. Ese tipo de creatividad combinada con entretenimiento y una capacidad de generación de un contenido que era imaginario. Eso es maravilloso. Entonces, comunicación según canales. Comunicación visual, de la que estábamos hablando ahora mismo. Cine, artes, obras de arte, la comunicación visual es amplísima. Comunicación auditiva, naturalmente, como el nombre lo dice, la táctil, la que podemos palpar, el lenguaje de Braille, por ejemplo, las obras que tienen relieve, hay una comunicación táctil ahí. La olfativa, esto es increíble lo de la comunicación olfativa. Hay marcas, hay tiendas, eso lo trabaja muchísimo Sara, por ejemplo. Cuando tú entras a la tienda, tienen un branding completo desde la música, el olor, la disposición de la ropa. O sea, es impresionante la experiencia, el journey de cuando tú entras a una tienda, desde lo que hueles hasta lo que le pones la mano, la calidad de los materiales, y esa comunicación te trabaja los sentidos. No es lo mismo trabajar de forma racional todo que trabajarte los sentidos, porque racionalmente tus decisiones no son iguales a las decisiones emotivas, no son iguales. Emotiva, tú prácticamente actúas por instinto. Y esa actuación por instinto, esa comunicación que te lleva ahí, te pone a tomar decisiones de compras, de no compra, de muchísimas cosas. Y está la gustativa, ahí trabajan los chefs, por ejemplo. Según el canal, ya hablamos de los sentidos, según el canal, la comunicación telefónica, la comunicación virtual, esta que estamos teniendo, la televisiva, la cinematográfica, eso es según el canal, la escrita. Pero ya aquí, cuando caemos en un ambiente técnico ya, en donde empieza una comunicación, por ejemplo, promoción, publicidad, información, propaganda, comunicación corporativa, donde la gente a veces confunde un término con el otro, porque no son cosas iguales, son parecidas, pero no iguales.
Por ejemplo, una promoción, o vamos a empezar con esta de comunicación publicitaria. Por ejemplo, en la comunicación publicitaria, aquí lo que la empresa quiere a través de un mensaje es dar a conocer una marca o vender un producto. Ese es el objetivo de la comunicación publicitaria, vender, vender. Ahora bien, ahí entran unos temas éticos de si el mensaje es verdad o mentira, y eso es otra cosa, pero la empresa lo que está buscando es vender o darse a conocer. En el caso de una organización que no está buscando venta, por ejemplo, esto es la comunicación con fines publicitarios. Esa es una cosa. La comunicación periodística, que es la segunda que vamos a explicar aquí, la comunicación lo que hace es informar desde el punto de vista periodístico. Y la información, que hay gente que se confunde, la información es simplemente información. ¿Me explico? Aquí usted no puede ni ponerle ni quitarle. No es lo que usted piensa, no. Es informativo, simplemente tiene que circunscribirse a decir lo que pasó, de lo que consta el producto, lo que hace la empresa. Ahora, cuando usted se mete en géneros periodísticos, un artículo de opinión, ahí sí, ahí usted puede opinar lo que usted quiera. Un editorial, ahí usted fija su posición. Un reportaje, ahí usted profundiza. Una entrevista, perfecto. Pero información, no me opine, amigo. Ahí la frontera como muy fina entre lo que es la información y la comunicación. Por ejemplo, un acontecimiento de una empresa, ¿no? Un accidente, vamos a poner en una planta eléctrica que sale de operación. Hay una noticia, ¿verdad? Una información de que la planta no está generando. Pero también me imagino que la empresa tiene que comunicar por qué no está generando. Entonces, es como una frontera muy fina, ¿no? Entre los dos temas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia. La comunicación de esa de noticia? La empresa, claro. La comunicación de la empresa. Y la información de un medio. Aquí, con fines periodísticos, el medio da la información como la recoge, la entiende y la corrobora con los datos. ¿Qué debería ser lo correcto? Aquí nos metemos a un género periodístico. Yo llego, encuentro una información, veo, yo recojo mis datos, pero yo no soy un experto en eso. Y aún lo fuera, tengo que consultar la fuente. Y después que tengo mi noticia y digo, llegué, hay un problema de generación, la planta no está funcionando, me dicen qué tal cosa, tengo que hablar con la empresa y corroborar eso. Y si a mí no me convence la versión de la empresa, entonces yo cito a la empresa. Yo pongo mi información y digo, al consultar a fulano de tal de la empresa, nos dijo qué. Y pongo su cita, aunque yo no esté de acuerdo. Pero eso fue lo que él me dijo, yo estoy informando. Ahora, la comunicación de la empresa es diferente porque aquí la empresa está fijando una posición institucional. La empresa, a manera de relaciones públicas o a manera de despacho de prensa, emite un comunicado y dice, aquí sucedió esto, esto, esto y esto y esto. Eso es un despacho de prensa. Ahí la empresa sí puede opinar porque la empresa no está mandando esa información como un medio de comunicación. La empresa no es un medio, a menos que lo sea. La empresa es una organización, una empresa, una institución que está diciendo desde su punto particular e interesado, porque te manda esa información en una hoja timbrada, en un correo timbrado, entonces ya ahí tú dices, bueno, pero es la empresa que me está hablando. Si ellos me están diciendo que lo hicieron así o lo hicieron de otra forma, yo buscaré la forma de corroborar esos datos para saber si le creo o no. Pero la empresa me está diciendo ella eso, no es lo mismo que un medio. Entonces no es lo mismo comunicación de empresa que información servida por un medio de comunicación. Y entonces, por ejemplo, sí. Y aprovechando ahí mismo, yo estoy como en el colegio, Jonathan, perdón. No. Me interesa mucho este tema. Hace unos 10 años, 15 años, se hablaba siempre del Departamento de Relaciones Públicas. Así luego es. Hubo como un híbrido, Relaciones Públicas y Comunicaciones. Y actualmente ya la mayoría de las empresas tienen ya un Departamento de Comunicación. Así ¿qué ha notado que ha ido evolucionando ese concepto? Mira, Omar y yo hablábamos, ¿verdad? Mientras estábamos seteando antes de iniciar el conversatorio, de que República Dominicana se ha venido poniendo al día en algunas cosas. Y que naturalmente como país en vía de desarrollo que somos, que tenemos que reconocerlo, hemos avanzado mucho. Sin embargo, hay cosas por mejorar. Eso que está sucediendo en República Dominicana hoy, de que ya
los DIRCOM, que son los directores de comunicación, se están posicionando en los consejos ejecutivos de la empresa de forma correcta, porque tienen que estar, debieron estar. Está sucediendo en República Dominicana hoy. Hace 10 años, 15 años, 20 años, yo diría que no estábamos preparados para asumir ese rol en su gran mayoría, pero la formación académica, la democratización de la formación ha ido llegando al país, y entonces ya los estudiosos de la comunicación, entiéndase periodistas, relacionistas públicos, publicistas, marqueteros, etcétera, se han seguido formando, y por eso tú has visto que han dado ese salto y están ya pasando a ocupar departamentos de comunicación. ¿Cuál es la diferencia? Relaciones públicas es una rama de la comunicación. Entonces, anteriormente se pensaba que un relacionista público podía hacerlo todo. Lo hacía. Hacía despacho de prensa, organizaba ruedas de prensa, organizaba actividades, mas sin embargo no era un gestor reputacional. Sin embargo, no era un marquetero. Sin embargo, quizás no podía trabajar la publicidad. Todas esas son ramas que van dentro de comunicación. Ahora hay área de especialización, porque estamos en la era de la especialización. Entonces, lo correcto es un departamento de comunicación sombrilla y debajo que estén esas áreas de apoyo. No marketing. Marketing es otra área. Esa es otra. Se entendía que un marketero era un comunicador. Porque las empresas, como marketing está tan enfocado a ventas y las finanzas, tú sabes que por la plata baila el mono, la gente prefería un marketero sobre un comunicador porque estaba más enfocado a ventas. Pero ojo, nos dimos cuenta que yo puedo vender lo que sea y si mi reputación se ve afectada, se me va todo al piso. Entonces yo tengo que tener un comunicador gestionándome eso ahí. Inmediatamente. Que son hermanitos, los marqueteros, los publicistas, los comunicadores son hermanitos. Posicionamiento. Hermano, usted sabe lo difícil que es trabajar posicionamiento. Cuando tú vas a tomar una decisión, sea cual sea, de compra, consumo, lo que sea. Por ejemplo, yo hago un ejercicio con ustedes rápido. Si yo te digo, Huáscar, carro, ¿cuál es la marca que te llega primero a la mente? Carro. Toyota, por ejemplo. Toyota. Y si, okay, y si te pregunto, Omar, una marca de aire acondicionado, ¿cuál es la primera que te llega a la mente? Carrier. Carrier. Ok. Pues simplemente, ustedes me han dicho ahora mismo que el posicionamiento de la marca de aire acondicionado en tu cerebro, Omar, es Carrier, por encima de todo lo demás. Eso no quiere decir que Carrier sea mejor o peor. Oh. Es que en tu experiencia de vida, tú has tenido más contacto con la marca Carrier, al igual que Huáscar con la marca Toyota. Y ustedes saben lo difícil que es hacer eso. Ustedes saben lo difícil para una marca que cuando tú pienses en aire, lo primero que te llega a la marca sea ella. La marca tiene que trabajar mucho ahí, aparecerte en revistas, en página web, tener eventos promocionales, eventos de relaciones públicas, hacer de todo y tener una larga data, porque por la edad que nosotros tenemos, cuando tenemos 20 años, naturalmente tenemos una experiencia vivida diferente a un muchachito que tiene 15 o 20. Entonces, ese ahora, posicionamiento. ¿Sí, Huaca? No, muy bien que continúa, que te iba a decir que ese posicionamiento cuesta tanto trabajo posicionar una marca, y en los tiempos que estamos ahora, con un simple tweet pueden destruir una marca. Entonces, por ahí sí es que tiene que venir la figura de la comunicación dentro de la empresa y tener un equipo que esté preparado para enfrentar inmediatamente, porque las redes se mueven en segundo, ¿no? Otro de los conceptos es la comunicación educativa. Esta, por su nombre lo dice, son contenidos de educación. Un profesor, que no es lo mismo, el profesor está dando clase ahí con una idea formativa, el profesor no está informando. Y la propaganda. Esta sí es chula. Ahí la propaganda. Aquí la gente se acuerda de Joseph Goebbels, de Hitler, que hizo. Goebbels ha sido, hasta el momento, la persona que mejor ha trabajado la propaganda. Lamentablemente fue para una causa no santa, pero gracias a su trabajo tenemos documentación prácticamente de todo. Y a ustedes no les pasa. Yo cuando pongo un documental, pongo Netflix, lo que sea, y veo las imágenes de la Segunda Guerra Mundial y veo a Hitler y digo, wow, pero es impresionante cómo tanta filmación, tanta doctrina se le vino en contra, y gracias a eso es que tenemos documentación de todo. Lo vimos todos nosotros como si estuviéramos ahí, porque la propaganda no es más, contrario a la publicidad, la propaganda no busca venderte nada.
No es para vender, es para implantarte una idea, es como Inception, es una semilla, es una idea, sea buena o mala. Eso es lo que busca la propaganda. Plantar una idea en base al recurso comunicacional que sea, el cine, las revistas, los géneros periodísticos, los encuentros cara a cara, las reuniones, lo que sea, pero es implantar una idea. Eso es lo que persigue la propaganda. Esa idea puede ser buena, puede ser mala, en función de quien la quiera proyectar. Entonces, luego de la propaganda, existe otro tipo de comunicación que es la organizacional, de la que estábamos más o menos hablando, que está en la comunicación corporativa, que está en la comunicación de las empresas. Las empresas se comunican hacia adentro y hacia afuera. Esa labor de comunicación interna es vital. En este tipo de comunicación organizacional hay muchas aristas, se dan muchísimas cosas. Esto es de esto que se encarga un DIRCOM, de esa comunicación de la empresa. Reputación, crisis, comunicación interna, externa, comunicación digital. La gente cree que el Sobrinity Manager, ¿tú conoces ese, Omar? El Sobrinity Manager. Porque una gente necesita que le hagan comunicación digital. Y dice, no, pero yo tengo un sobrino que tiene una cuenta de Facebook. ¿Y quién le dijo el Sobrinity Manager. ¿Y quién le dijo a usted que su sobrino sabe de eso? Un plan de comunicación digital que implica intranet o red interna, la que tú tengas, aplicaciones, página web, redes sociales, cualquier cosa que tú tengas digital, se desprende del plan de comunicación matriz. O sea, es que lo que tú vas a decir, el mensaje que tú vas a posicionar en la fiesta de Navidad con tus empleados, es lo que tú vas a comunicar por las redes sociales, con otro lenguaje, pero el mensaje en esencia es el mismo. Entonces no son cosas diferentes. Eso se desprende de esa comunicación corporativa, de esa matriz, de ese plan de comunicación. Entonces, amigo, no es el Sobrinity Manager que sabe de eso, es el director de comunicación. No estoy inventando. Entonces, la comunicación y la cultura. Aquí estamos llegando. Ya lo otro fue entrar un poquito en contexto. Aquí el experto es Omar en estos temas culturales. Entonces, yo me quiero permitir, ¿verdad?, repasar ese concepto que me pareció súper interesante en una bibliografía que encontré en un libro de la UNESCO. Lo de la cultura y la comunicación es algo grandioso. Es algo grandioso. Dice aquí que los eventos culturales, ¿verdad?, implican procesos relacionales entre los individuos que participan en su producción y en su ejecución. Oigan esto. O sea, lo que lo hacen y quienes los ejecutan, eso implica un proceso. Y esos procesos culturales se interrelacionan. Entonces, los eventos comunicacionales implican relaciones estructuradas simples y complejas. Hay cosas simples y cosas más complejas. La simple, cuando los contenidos culturales son transmitidos directamente de un individuo a otro. Lo que estamos hablando aquí, eso es muy simple. Ahora, las complejas suponen multiplicidad de mensajes y maneras diversas de interacción desde un individuo a un grupo o de grupos comunicándose unos con otros. Ahí es que viene el tema cultural. Porque, ¿por qué es que hay sociedades diferentes? ¿Por qué nosotros no somos iguales a los chilenos? O aquel tú que estás en Chile. ¿Por qué nosotros no somos iguales a los colombianos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hablamos español? ¿O no español que hablamos, Omar? Pero Colombia y Venezuela son países limítrofes y no se parecen. Un venezolano no se parece a un colombiano. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué no están en el mismo sitio, Omar? Explícame tú eso. ¿Están en el mismo sitio? Hablamos español, no entendemos en chino. Imagínate. Entonces, ahí es que llega lo complejo del tema cultural. Comunicarse, ahí vuelvo a la frase de abrir este conversatorio, es el modo como las culturas funcionan. Se construyen y se transforman. Entonces, esa evolución que ha permitido la comunicación y la cultura es que nos hace diferentes. Parecidos, pero diferentes, porque ahí va a entrar esas experiencias que vamos acumulando, esa forma en la que nos vamos desarrollando, pero hasta dos hermanos que se crían juntos al final son diferentes. Dicen que los dedos de las manos nacen juntos y no son del mismo tamaño, porque el factor cultural es determinante. Determinante, y comunicación y cultura son intrínsecas una de otra. Entonces, los individuos que participan del proceso comunicacional lo hacen desde su vivencia y su conciencia. ¿Eh?
convirtiéndose de este modo en sujetos y objetos del proceso. O sea, uno mismo va creciendo, va aprendiendo, pero al mismo tiempo, con tu crecimiento y tu aprendizaje, tú influyes en la cultura de quienes te rodean y de tu grupo. Entonces, la comunicación es el puente que enlaza, ¿verdad?, la vivencia del individuo con su grupo de pertenencia. Oigan esto, ¿verdad? Lo que el individuo vive y su grupo. Y cuando es necesario, con individuos de otros grupos. ¿Por qué ese cuando es necesario? Porque eso cuando tú lo decides. Pues yo no me quiero relacionar con alguien, eso es voluntario. Ahora, cuando yo decido, por ejemplo, que a mí me apasiona el cine, Omar, de forma aficionada, y lo veo, y quiero aprender, y lo veo con sentido crítico, pero a mí nadie me dice que vaya a ver cine, eso yo lo hago por decisión propia, jamás. Es conversarlo, es disfrutarlo. Y cuando tú vives la vida así, tú vives diferente naturalmente. Y culturalmente, quienes te rodean, y eso tiene un efecto multiplicador, eso va permeando toda una sociedad. Por eso que la comunicación y la cultura son tan importantes. Por eso que están tan íntimamente relacionadas. La generación muda. Estamos en un tema cultural. ¿Qué ha sucedido? Que en los últimos años, la democratización de la información, la masificación del Internet, el avance de la tecnología, ha permitido que se desarrollen unos aparatitos que se llaman teléfonos inteligentes. Que ya el teléfono, en principio era para hablar, pero ahora es para todo ya. Toda la consulta que usted quiera, hay una generación que lo mobile lo está arropando, ven hasta películas en un celular. Yo digo, wow, pero yo no puedo ver una película en un celular. Yo puedo ver un videito de algo, pero yo no puedo ver una película en un celular porque yo aprecio, ¿verdad?, una pantalla un poco más grande, como en otro ambiente. Pero no, hay jóvenes que no, que lo ven ahí y lo disfrutan igual que yo y al cine. Entonces aquí hay un tema cultural, la generación muda. Y estos datos a mí me sorprendieron. Dice que los jóvenes entre 14 y 24 años usan a diario aplicaciones como Facebook, Messenger, WhatsApp, Telegram, todo lo que es mensajería. Pero cada vez hacen menos llamadas. ¿Ustedes no lo notan eso? ¿No quieren llamar a estos muchachos? O sea, como que llama una pérdida de tiempo. Yo te pongo un voice y ya, y tú lo oyes cuando tú puedas. Y si tú no lo oyes, te digo, pero yo te escribí, yo te puse un voice y tú no lo oíste. Oh, pero lo básico era llamar antes. Llamar, o sea, hola, ¿cómo tú estás, Omar? ¿Todo bien? Hay una generación que no está haciendo eso y es denominada como una generación muda. Entonces, esos datos que encontré de la compañía telefónica de España me pusieron los pelos de punta, una investigación del año pasado, que dice que el 96,8% de los jóvenes españoles entre 14 y 24 años utiliza WhatsApp o utilizó WhatsApp como su canal de preferencia para comunicarse con familiares y amigos. O sea, no es que te están llamando por teléfono como uno solía hacerlo. Y eso es entendible porque es que WhatsApp, con el protocolo de IP, de llamadas por IP, ya las líneas tradicionales no se utilizan. Pero el tema es que no están llamando, están poniendo mensajes. Jonathan, entonces, tú comenzaste hablando tu exposición sobre que en la época del paleolítico, ¿verdad?, cuando existió el arte rupestre y cuando eran los jeroglíficos, el hombre se comunicaba por código, por dibujo, ¿sabes?, ¿no? Así es. Pero estos jóvenes también, y nosotros los adultos ya lo estamos incorporando, nos estamos comunicando por código, porque muchos de esos mensajes ni siquiera tienen letra, ¿no? Es una carita, es una imagen. No, es un código y la gente se está comunicando con esa codificación, ¿no? De objetos. Entonces, estamos, podríamos decir, volviendo al paleolítico, cuando tenemos una herramienta de tecnología súper moderna, nos estamos comenzando a comunicar como lo hacíamos millones de años atrás, ¿no? Gracias a la disrupción. Estamos en un proceso disruptivo. Y la forma de ser disruptivo muchas veces es ofreciendo un producto gratis.
gratis, no hay forma de competir entre comillas, con... sí, como exacto, dice, gratis, exacto, gratis, nada es gratis, nada es gratis. Así es, cuando el producto llega gratis como eso, tú eres el producto, tú eres la mercancía. Nada es gratis. Entonces, repasando esa data, ¿verdad? El 96.8% de los jóvenes españoles entre 14 y 24 años utilizó WhatsApp como canal de preferencia para comunicarse con familiares y amigos. Según el informe La Sociedad Digital en España, 2019, de la Fundación Telefónica. También en España, el uso diario de este tipo de aplicaciones casi duplica al de llamadas por móvil y fijo. Un 60% envía mensajes instantáneos varias veces al día, mientras que un 25% llama desde su móvil y solo 12% lo hace a través del teléfono fijo. Oigan eso, el 60%, 6 de cada 10, envía mensajes, pero apenas uno de 4 o 2.5 de 10, el 25%, llama desde su móvil. O sea que prácticamente el doble y un poco más envía mensajes que el que llama. La gente no llama. La gente está mandando mensajes. Y solo un 12 lo hace a través de un teléfono fijo, que es un servicio que yo entiendo que va a desaparecer. Entonces, los usuarios incluso optan más por usar el móvil para contactar a familiares y amigos que por reunirse con ellos. Esa no me gustó más. O sea, ¿Cómo es que en vez de yo reunirme con un amigo familiar, yo prefiero llamarte o mandarte un mensaje? Pero así, ¿no? Entonces, de ahí viene, de esos datos es que viene de esa generación muda que no le gusta hablar, no le gusta reunirse, no le gusta socializar. Para el 95% de la población española, la mensajería instantánea es el canal preferido para comunicarse. El 95%. Por encima incluso de la comunicación en persona, que es el 86%. Naturalmente, la comunicación en persona es alta, 86%, eso es normal. Pero hay un 10 puntos porcentuales por encima, Oscar, de la gente que prefiere mandar mensajes. O sea, la gente no se quiere ver ahora. Y si eso en España, que son los que son más sociables, los que más conversan, los que más les gusta salir ahí al bar a tomarse su café, su cañita y compartir. Imagínate ese estudio si lo hacen en Suecia. En Alemania. En Noruega o en Dinamarca, ¿no? Ay, o en Alemania mismo, ¿no? El efecto cultural de esto. El 87,1% de la población en el anterior, en el siguiente, perdón. El 87,1% de la población de más de 64 años de edad hoy día utiliza aplicaciones de mensajería instantánea de forma habitual. ¿Qué quiere decir esto? Ahí entramos en comunicación y cultura de nuevo. Que a pesar de que una persona de 64 años o más, una persona ya madura, que no nació siendo, no es nativo digital, sino que adoptó la tecnología, aprendió a usar los smartphones, ya está prefiriendo más la mensajería, al igual que los jóvenes. Entonces aquí hay un tema cultural. Y entonces cuando caemos en los milenios, esos niños, ¿verdad? Esos jóvenes que nacieron, dependiendo de diferentes fuentes, pero los que nacieron entre el 80, 81, entre el 90, año 99, 2000, los llamados millennials, que tienen estas características a grandes rasgos, son nativos digitales, son personas que han nacido en una época que se están formando, en una época en donde ya la digitalización era una realidad. Para principios de los años 80 es que nace la fotografía digital, por ejemplo, que se masifica luego con la apertura del internet en el año 89, 90. Ahí es que se masifica, pero nace a principios de los 80. O sea, el que nació en esa década, ese millennial, es un nativo digital, que se caracterizan por ser muy sociables. Son personas mucho más sociables. Se le dice que son juveniles, que se le dice la generación Peter Pan, porque hay algunos que piensan que no maduran, que siempre son eternos niños, eternos jóvenes. Esta es una generación bastante académica, se preocupa por el estudio, quiere cada vez aprender más y se le dice que son vividores en el buen sentido de la palabra. Les gustan las experiencias, quieren vivir experiencias. O sea, les gustan probarlo todo, desde montarse en un motoconcho hasta subir al Pico Duarte. Sí, es una generación que le gusta vivir las experiencias para que no le cuenten.
Entonces, ¿cómo es que hay que hablarle a ellos? ¿Cómo es que hay que hablarle según los estudios? Con experiencias también, esas experiencias sensoriales, esas experiencias gustativas, del tacto. Así que hay que hablarle, hay que darle de esas experiencias, hacerlo partícipes para que se sientan involucrados. Hay que ser sinceros. ¿Por qué? Porque estamos en la era de la hipertransparencia. Señores, esa forma de gobernar y de comunicar por los años 60, 70, principios de los 80, de que yo no digo, que yo no lo voy a decir ahora, que lo digo mañana. Ya eso se acabó. O sea, lo preferible es que lo comunique usted, ¿verdad? Usted, a que lo diga otro, porque como quiera se va a saber tarde o temprano. Entonces, probablemente si no lo comunicas tú, la información no va a salir de forma correcta. Va a salir a medias. Con suerte saldría bien, pero le pondrían quizá de más o de menos. Entonces, comuníquelo usted. Evítese esos contratiempos. Nosotros estamos viendo cómo viene hacia nosotros este nuevo modelo de comunicación. A lo que nos llevará con el tiempo, más adelante, a la transparencia de todos los criterios. No solamente aquí utilizamos la transparencia para el manejo de la cosa pública. Bueno, pero vamos a tener que ya el tiempo, el manejo de la cosa privada. La transparencia del de manejo todo. De la cosa privada. De todo. La transparencia de la pública, de la no pública, la comunicacional. Yo particularmente pienso que eso será todo el tiempo. ¿Sabe que una de las reflexiones finales para concluir con lo de la presentación era precisamente que hablamos de millennials como si fuera una generación que tiene 15 años? No. Las estadísticas dicen lo siguiente. Para el año 2025, eso es en 5 años. En términos de edad de vida, puede verse como un mediano plazo, pero en términos de nación, eso es un día, como una nación, 5 años es prácticamente un día, lo que quiero decir que 5 años pasan muy rápido. Para el 2025, los millennials formarán el 75% de la fuerza laboral del mundo. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Las 3/4 partes. O sea, que ya el cuentico de que los millennials van a ser, señores, los millennials tienen 40 años, están trabajando hace rato, tienen familia. O sea, ya ese tipo de comportamiento serán así, seguirán siendo exigentes en cómo lo exigen, seguirán exigiendo transparencia. No, yo no veo esto como algo pasajero. Ya los millennials son presidentes en alguna empresa y son gerentes en muchísimos sitios, son emprendedores con empresas que están facturando muchísimo. O sea, son gente que están incorporada a la fuerza laboral. O sea, hablamos de millennials como si fueran personas de 15 y 16 años, pero no. Están trabajando hace rato. Pero sin embargo, yo no tan. Sí. Yo veo que lo que estamos hablando de los millennials, que una cosa son los millennials en las redes del otro lado del celular y otra cosa son los millennials en las posiciones gerenciales, en los puestos de CEO y en los puestos de toma de decisiones, porque siguen actuando como se ha actuado, podríamos decir, tradicionalmente dentro de las empresas. Es decir, las personas que no son de la época de los millennials, que son CEO de empresas y eso, ya actúan diferente porque estamos en una nueva época, como Omar decía, ¿no? Entonces, en la toma de decisiones, yo veo que es una generación que cuando asume las posiciones donde pudieran hacer las grandes transformaciones, yo creo que siguen actuando como la generación anterior, en la parte gerencial, te digo, en la parte... no veo ese gran cambio, ¿no? A nivel de la sociedad sí han habido cambios, se ha exigido, ¿no? Transformaciones, pero cuando están del otro lado de la toma de decisión, veo que siguen actuando como se ha actuado tradicionalmente en las posiciones de poder. Quizás habría que analizar eso más a profundidad. En parte estoy de acuerdo contigo, quizás en otra parte... Quizás tienen posiciones gerenciales, sin embargo, hay otras posiciones que hay un contrapeso también de una parte más conservadora todavía que está, ¿verdad?, dirigiendo algunas empresas, el sector regulador, por ejemplo, las políticas, las leyes, todavía siguen siendo leyes que necesitan reformas, necesitan adecuarse. Análogas. Sí, son leyes análogas. Leyes análogas. ¿Hay alguna manera
de cómo pudiéramos verificar que eso no es un fake news o es una información incompleta. Existen mecanismos, existen aplicaciones. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Dónde se encuentra eso? Sí, hay aplicaciones, son pagas, no son aplicaciones gratuitas, que usan las grandes cadenas de televisión, que no se van a jugar su reputación con cualquier información que llegue de un corresponsal. La BBC, ABC, cuentan con esos softwares para validar, ¿verdad? Si esas informaciones son correctas o no. Pero respecto al periodista, más que el periodista, hay que ver el medio para tú validar si es un fake news o no es un fake news. Porque un periodista se puede equivocar, es un ser humano que está trabajando y puede equivocarse. Ahora, que la equivocación sea a propósito o no, es otra cosa. Ahora, dependiendo del medio, y esa es una humilde recomendación que yo doy, como estamos en la era de las redes sociales, básicamente en el dale forward a todo lo que llegue por WhatsApp, hay una locura de darle forward a todo. Yo no sé cuál es el afán, usted lee o algo, pero no a todo hay que darle forward. Cuando usted le llegue algo, una noticia o algo, te dice, bueno, ¿cuáles son los principales medios de comunicación de República Dominicana? ¿Ustedes saben cuáles son? Usted se va a esas páginas y mira a ver si hay algo parecido de eso ahí, porque eso le va a dar una pista. Un robo, un atraco, una noticia sensacionalista. Déjame entrar a ver. Entonces, si usted la ve ahí, te dice, ah, pues mira, era verdad. Porque hay gente que se dedica a montar noticias, coge un arte, una publicación de un medio, y monta ahí una foto, cambia el texto y empieza a mandarlo para viralizar eso. Entonces, no se lleve de todo lo que usted ve. Además, hay noticias como que desde que uno la lee, como que uno dice, pero acá esto está como raro. Porque... Too good to be true. Sí, demasiado lindo para eso, ¿verdad? Entonces, la recomendación es que usted valide eso en los medios tradicionales. Y más que el periodista, usted lo valida por el medio. No es lo mismo un medio no tradicional, ¿verdad? De poca reputación, de un medio pequeño. Con eso no quiero decir que no haya medios pequeños que sean fiables, los hay. Pero no es lo mismo un medio que tiene que jugársela todos los días, ¿verdad? Un medio que tiene una empleomanía grandísima y una reputación que cuidar, a un medio pequeño, un medio que esté tratando de ser sensacionalista. Y ahí volviendo al tema de los millennials, algo que yo quería comentar con Huáscar era que una de las preguntas era que cómo le hablábamos a los millennials, y ahí venía lo de la economía creativa. Es que a estos muchachos no se les puede hablar igual, porque digo muchachos por decirlo jóvenes, pero usted no puede seguirle ofreciendo, en el caso del turismo, de lo que Huáscar estaba hablando, usted no puede seguir ofreciendo los mismos productos de la misma forma, porque usted no puede pretender, por ejemplo, ahora en la era post-COVID, que la gente se siente en los sitios igual que como se sentaba antes, usted ofreciéndole lo mismo, y con el camarero sin la mascarilla, y sin los protocolos, y sin usted ser creativo, o sea, eso no entiendo yo que eso debe mejorar y debe cambiar, Huáscar, ¿verdad que sí? Sí, efectivamente, como tú dices, Jonathan, nosotros como país hemos sido muy exitosos en el segmento de turismo de sol y playa, ¿no? Que no entra gallina de huevo de oro, pero los tiempos han ido cambiando y ya las tendencias que hay en el turismo están exigiendo otro tipo de diversificación del turismo, ¿no? Y se está promoviendo mucho el turismo rural, el turismo de aventura, pero también el turismo de ciudad, ¿no? Y está muy en boga lo que son los destinos turísticos inteligentes, DTI, que precisamente conjugan los elementos culturales, los elementos históricos, pero conectados con la tecnología, porque ahí a través de esas plataformas te indican las actividades culturales, el horario que hay para el transporte público y los menús de los restaurantes, todo eso, ¿no? Entonces hay una relación entre la tecnología y la cultura, el turismo, y todo se ha ido conjugando dentro, sobre la plataforma de la tecnología. Entonces son elementos muy importantes. Quería también decirle algo, aprovechar esta intervención, con relación a la cultura y la comunicación. La cultura, ustedes saben que es un aspecto que incluye muchos elementos. Dentro de la cultura están las tradiciones, la costumbre, el folclore, la religión, el modo de comportarse de la sociedad, ¿no? Y a veces dicen, no, que estamos perdiendo la cultura en República Dominicana. No, la cultura no se pierde, no. No se pierde. Estoy perdiendo son las tradiciones. Y las tradiciones son parte de la cultura.
Entonces yo creo que ahí sí hemos ido fallando a lo largo de en los últimos años, que hemos ido vendiendo muchas tradiciones que son parte de la identidad que nosotros teníamos como dominicanos. Y esa identidad fue la que nos posicionó, por ejemplo, hablando del turismo, esa identidad dominicana nos ayudó a posicionarnos, ¿no? Entonces yo entiendo que tenemos que otra vez recobrar y a través de la comunicación a todos los niveles, comenzando por las escuelas, a nivel del Estado, a nivel inclusive de la empresa privada, tratar de rescatar nuevamente nuestras tradiciones, nuestras costumbres, porque Europa vive dos mundos, el mundo de hoy y un mundo en tecnología, pero también viven de su pasado, que son de la tradición y la costumbre que tuvieron. Pero a la gente de hoy la preparan para que conozca ese pasado y puedan venderle al turista ese pasado y se lo expliquen bien. Entonces nosotros en el turismo también nos ha faltado comunicar, explicar nuestra historia. Sí, nosotros somos los primeros en todo en América Latina. Pero claro, hay que vender bien esa idea. Claro, así mismo es Huácar, hay que trabajar esa historia, ese storytelling. Ahí Omar nos puede dar cátedra de eso. O sea, no es lo mismo llegar a un sitio en donde usted llega ya preparado con una intención de conocer algo, de conocer una gastronomía, como hablábamos, Oscar. Bueno, yo voy a República Dominicana, quiero ir al puerto de la Isabela, por donde Colón llega a República Dominicana. O sea, ningún otro país tiene el puerto de la Isabela, porque Colón no llegó a otro sitio. O sea, eso es algo que tenemos nosotros. ¿Y por qué no trabajamos esa historia? Es una historia bellísima. Y ustedes saben la cantidad de materiales que se pueden hacer con eso, desde minificción en literatura hasta documentales, cine, película, materiales POP, reconstruir ese pueblo, la gastronomía, que fue lo que comió Colón cuando llegó, muchísimas cosas, y de ahí me lo llevo a la línea noroeste y le brindo el chivo liniero y le hago una historia del chivo liniero. Y me lo llevo al puerto de Manzanillo, pero eso es algo que se puede trabajar. Perfectamente, pero, y eso es lo que anda buscando ahora el turista moderno. Como tú dices, ya la gente no se va de vacaciones, va a vivir experiencia. Como tú decías, ahora anda viviendo experiencia, y esas son las experiencias que el público está buscando. Oh, pero el chivo liniero con el ron local y hacerle un maridaje con un ron local al chivo liniero y a un postre de la zona y un café. Con coco. Acá, o sea, es con coco. Con coco. Ya se nos fue una hora y larguita. Primero, y antes de concluir, gracias, Jonathan. La comunicación es la base fundamental de entrada de nuestro día. En la comunicación está el camino por donde vamos a transitar. Y la gente debe de ir creando más conciencia de lo que es. Debemos ser, comunicar las bellezas de nuestro país, no nuestras debilidades. El peor enemigo que tiene nuestro país somos nosotros. Nosotros no debemos de reírnos de las cosas mal hechas. Nosotros tenemos, recuérdense, cuando hacen algo malo, aquí lo aplaudimos por meses, por años. Cuando hacemos algo bueno, a la semana pasó, ya. Se olvida. Y se olvida. Osvaldo Virgil, ¿quién? Dime. El orégano. El primero entre sus iguales. Así es. El primero entre sus iguales, dime. Se nos olvidó. Sin pena ni gloria. Ah, pero que los muchachos de ahora lo filmaron y ni siquiera llegaron a jugar y le dieron un dinero. Entonces eso lo repetimos. ¿Vamos a repetir a Osvaldo Virgil? Así es. Vamos a repetir la cosa buena que ha tenido este país. Vamos a seguir mencionando a nuestro alcalde de la renta, Juan Luis Guerra. Suéltenme eso de reggaetones, hay reggaetones buenos, vamos a buscar claro a los muchachos de los reggaetones buenos, claro que sí. Vamos a coger eso y vamos a replicarlo. No, los que tienen los reggaetones buenos tienen que salir ellos a defenderse. No,
La grandeza del dominicano la tenemos que ir cultivando nosotros. De miles de gente, uno haga una cosa y lo que nos va a gustar es ese uno. El morbo. Lo que nos vamos a embromar somos nosotros. Porque nosotros tenemos que defenderlo de nosotros. No que venga otro a defenderlo. Al final, lo que tenemos que hacer es comunicar las virtudes de nosotros y seguir hacia adelante. El cine va avanzando muchísimo. De cero hoy, a mil. Por ejemplo, hubo una buena noticia para el cine dominicano. Una no, varias. 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 Hay de la película del carpintero. Correcto. Ahí también estaba Cocote, que es la número 100. Cocote. Entonces, hay dos películas. Y eso que está cuestionable. En español, de todos los tiempos, según la publicación, son en español. De todos los tiempos. De todos los tiempos, tenemos dos ahí. No, eso pasó así, no, hombre. Sin pena ni gloria. Algo tan trascendental como por Dios. Óyeme, es un listado de 100. Aquí, en todos los listados que hacemos de 100, siempre estamos en el 200. En los listados de 100 andamos en el 200. El día que estamos dentro del listado de 100, no lo resaltamos. No lo resaltamos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que es lo malo. Sí, hay que cambiar esa mentalidad. Tenemos que ir cambiando eso. Para mí, el mejor cine es el mío. Con sus virtudes y sus defectos, pero es el mío. ¿Cómo yo voy a acabar mi cine? Yo. Imposible, no me luce. Porque cuando vamos a un lugar, lo primero que van a decir, ahí viene el del país del cine malo. Pues no. Ahí viene uno del país que tenemos dos películas dentro de las 100 de todos los tiempos. Entonces, eso tenemos que resaltarlo. Que aunque tenemos el COVID, aunque estamos pasando por una situación, ha ido bajando la ocupación de los hospitales. Vamos a resaltar así eso. Así es. A resaltarlo. No, que no vamos a enfermar. A todo el mundo no va a dar. Ya no va a dar. Pero la hemos bajado. Entonces, eso no lo decimos. Decimos que nos estamos enfermando más. Ah, que ahora tenemos hasta las 9 de la noche. Sí, está bien, tenemos hasta las 9 de la noche. Pero hágase de cuenta que hasta las 7. Y llega a su casa temprano. Y coja su tapón de las 5 igualito. No coja el tapón de 7 a 9. No lo coja ese. Que no hay necesidad. Entonces, yo quiero de verdad que la gente comience. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Pero no me cansaré de repetir que si tú quieres que las cosas cambien, el primero que tiene que cambiar es tú. Eres tú, así es. Eres tú y a ti. A mí no me importa que el otro no cambie, ahora el que cambia soy yo. Así es. Hay que pedir perdón y hay que pedir disculpas. ¿Por qué? Tú no sabes. Aquí la gente se ofende por ofenderse. Yo estoy guapo con Huácar. Porque no sé, porque estoy guapo con Huácar. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué tú tienes que estar guapo con Huácar? ¿Y qué tan? Por lo que sea. Pero al final terminamos perjudicados. Así es. Debiendo ser una cosa diferente. O sea, todavía este país tiene mucho que dar. Y todavía este país tiene muchas cosas buenas. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, tío. Tamo en Cine, Festival de Cine Global. Temas globales, historias personales. Vuelve el más importante evento cinematográfico del país, que no te lo cuenten. La quincena de la cinematografía dominicana. Más productores, más directores, más estrellas cinematográficas, más películas, más cortometrajes, más documentales, más talleres cinematográficos educativos, más escuelas, más colegios, más festival. Síguenos en nuestras redes sociales. Festival acreditado por la FIAP Funglode. 20 aniversario.